Aló, aspirante. ¿Alguna vez te has detenido a apreciar la belleza de la noche? Todos nosotros tenemos oscuridad en nuestras almas. Rabia, temor, tristeza. Sentimientos que lamentablemente existen y son parte de la condición humana y Pokémon. Tan solo debes mirar hacia el cielo. ¿Lo ves? Incluso la luna tiene un lado oscuro. Así que, ¿crees estar listo para enfrentar a tus peores pesadillas? Demuéstramelo en el campo de batalla. Liga Pokémon de los Pokégenios continúa y da la bienvenida a un nuevo aspirante llamado JD para intentar superar a este primer alto mando, el alto mando Alfonso. Lanza Muk Alola contra la Azumarill del aspirante, que se lanza con el Carantoñazo. Golpe crítico y Alfonso pierde a su primer Pokémon. En el primer turno, gran golpe de Azumarill del aspirante. Lanza al segundo Pokémon, que es su Greninja. Y el aspirante decide retirar a Azumarill, sacar de mote a Volcanito, que es su Heatran. Un Pokémon que no le afecta. Se vio venir muy bien esta Predict del lanzamugre del mutatipo de Greninja del alto mando. Especialista en Pokémon de tipo siniestro, decide cambiar otra vez y sacar a su Sableye, pero no estaba mega evolucionado, así que le da tiempo a este Heatran en el turno del cambio, bien visto también por el aspirante, a meter las tramparrocas. Ahora vuelve a cambiarlo y saca a Pidgeot, otro aspirante que apuesta por este gran Pokémon Mega para este reto de la Liga Pokémon de los Pokégenios. El Pokémon que sí que está mega evolucionando es Mega Sableye, o como he dicho antes, Mega Sableye. Utilizó Fuego Fatuo, también bien visto el cambio de ese Heatran para otro nuevo Pokémon, ya que si no, no lo hubiese afectado el Fuego Fatuo. Merma un poquito la vida cada turno. Recordad que Mega Pidgeot seguramente sea, y el 90% de los casos pega por la parte especial, salvo que pueda tener un ida y vuelta para ganar momentum. El alto mando Alfonso decide cambiar a su Pokémon Mega, sacar a Bisasam. Y como estoy comentando, el aspirante activa su Mega Piedra y da paso a Mega Pidgeot, un Pokémon que pega muy fuerte por la parte especial. Encima nunca puede fallar sus ataques, como por ejemplo el Vendaval. Gracias a su habilidad indefenso, se lo cuela a Bisasam. No le confunde, la quemadura le desgasta un poquito más los PS, pero no es suficiente, creo yo, para que caiga de un golpe bajo de Bisasam, que se adelanta, pero deja con menos de la mitad de PS. Y el Onda Ígnea de Mega Pidgeot tumba al segundo Pokémon del alto mando Alfonso, que cada vez lo tiene un poquito más complicado para intentar frenar la ilusión de este aspirante de JD para llegar hasta mí. Sale Sada, que el nuevo Pokémon, que es Greninja, al campo de batalla, otra vez dando un poco de presión, como lo ha hecho antes contra Heatran. La roca le quitan algo de PS y vuelve a retirar JD a su Pokémon para sacar otra vez delante a Heatran, Volcanito. Pero en el mismo turno retiró a su Greninja, vio ese cambio clarísimamente y saca Malamar. Cuidadito con el Fuerza Bruta y el Respondón, JD lo sabe. Decide cambiar y sacar a Budwall, un Pokémon que tiene una penosa defensa especial, pero muy buena defensa física, aparte de su gran ataque físico. Pero el alto mando Alfonso utiliza el movimiento Z en Malamar. Veremos qué va a hacer, porque lo que hace, atentos, paga extra Z. Y diréis, ¿pero esto qué hace? Aumenta todas las características más uno. Así que ahora gana velocidad, se adelanta también con el psicocorte, no salta el crítico y Budwall le mete un chupavidas, lo que no puede ver Malamar, el ataque bicho. Por 4 contra Malamar, que aunque se haya aumentado la defensa física, no ha sido suficiente. Cae debilitado, recupera parte de la vida, encima con Ultra Impulso Budwall se aumenta más aún el ataque y por supuesto quedaba el objeto, que es los restos, y recupera más vida aún. Gran movimiento aquí por parte de JD, pero sale Mandibuzz Balaez, un Pokémon bastante defensivo y se usa tanto defensivo especial como físico. Puño lleno de Budwall, veremos si lo aguanta. Mandibuzz sí que lo aguanta, le puede caer un juego sucio, pero no me lo puedo creer.
Budwall también hace cubitos de hielo. Acaba de congelar del primer puñetazo hielo a Mandibuzz. Impresionante. Está claro que hoy no tiene el día tampoco el alto mando Alfonso. Encima por ese criticazo al principio y el puño hielo congelamiento. Pero chicos, esto es Pokémon. Chupa vidas a Mandibuzz, remata esos pocos puntos de vida que le quedaban, aunque esté el casco dentado y le haga daño. Sigue recuperando vida encima con los restos y el alto mando Alfonso pierde a otro gran Pokémon, mientras que Budwall sigue siendo aún más potente por la parte física. Recupera otra vez vida con restos y el alto mando Alfonso le toca lanzar a sus dos últimos Pokémon. Uno de ellos es Mega Sableye, que puede frenar el ataque tan bestial que tiene Budwall con el Fuego Fatuo. O también podría retirar a Aspirante a su Budwall y sacar a Mega Pidgeot. Pero se queda, le mete un chupavidas a Mega Sableye que casi lo explota, recupera PS. Y el alto mando Alfonso se pensó que cambiaría a Mega Pidgeot para esquivar el Fuego Fatuo y quería ganar un turno para bostearse el ataque especial y la defensa especial. Sin embargo, no lo hizo, se quedó lógicamente para seguir presionando con Budwall. Y del segundo chupavidas, el alto mando Alfonso pierde a su Pokémon Mega y solamente le queda Greninja contra el mundo, por así decirlo. Todos los Pokémon del aspirante siguen en pie. Greninja no creo que pueda, encima menos con la vida esfera creo que tiene de objeto. Pero por lo menos el paranormal cambia el tipo psíquico. Va a golpear muy fuerte en la defensa especial de Budwall. Y como estáis comprobando, de tan solo un golpe, Budwall cae debilitado. Y por lo menos el Pokémon de honor que se dice lo tumba el alto mando Alfonso sale de mote. Sagnado, seguramente va a hacer ese juego de palabras de Sagnado. Y atentos porque se adelanta con Scarf, ese Garchomp con enfado. Tumba al último Pokémon del alto mando Alfonso y el aspirante puede continuar la liga. Así que chicos, este ha sido el combate de la Liga Pokémon de los Pokégenios con este nuevo aspirante JD, que a mi parecer juega bastante bien. El alto mando Alfonso, hay que reconocer que tuvo palos de mala suerte en quizá en turnos o en momentos muy claves, sobre todo ese criticazo del Muk Alola cuando el puño nociva le haría muchísimo daño a Fumeryl, pero cayó de tan solo un turno, no le dio tiempo en activarse la valla ni nada por el estilo. Y luego el puñetazo cubito de hielo, pero estas cosas pasan en Pokémon, no hay que dar explicaciones ni a la suerte, ni a los golpes críticos, ni a los congelamientos, ni nada por el estilo. Pokémon tiene esto y es así. Y en este caso sonrió un poco más a JD, pero quién sabe en el siguiente combate, ya que como he dicho, esto es Pokémon y aquí no se puede calcular todo al 100%, y también de ahí la gracia, ¿no chicos? Así que mi enhorabuena a los dos, tanto al alto mando Alfonso como al aspirante JD, por deleitarnos con un grandioso combate. Y como he dicho, el aspirante JD puede continuar y elegir a su siguiente alto mando a superar. Le deseo muchísima suerte y ojalá llegue hasta mí. Como siempre chicos, con vuestros likes y comentarios me ayudáis un montón. Y también por supuesto con vuestra suscripción. Gracias por estar conmigo cada día. No me lo puedo creer. Aún hay gente que se queda hasta el final de los vídeos para ver si hay algo o lo que sea, ¿no? Pues hoy sí lo hay, ¿no? Hacía mucho tiempo que no hacía esto. Y para la gente que me está escuchando ahora mismo, de verdad, chicos, muchísimas gracias por el apoyo, ¿no? Diario, por todo lo que hacéis por mí, ya que este año está siendo un año bastante duro y se nota más aún y se agradece mucho más aún el apoyo, ¿no? Así que, como siempre, espero que sigáis disfrutando de mi canal conmigo y de todo, ¿no? Espero que sigáis riendo, pasándolo bien, que yo intentaré siempre dar todo lo que hay de mí, ¿no?, al máximo hasta el final. Gracias chicos, de corazón. Besazos. Gracias. Yo yo, kite kudasai, Mimikyu no rap da yo. Pikachu janai yo, Mimikyu da yo. Samishigari ya no Mimikyu da yo. Ohisama, chotto kowai.